Saludos, buenas. ¿Qué tal? Miyagi de este lado. Dame a ver si puedo prender esto aquí. Okay. Bueno, ayer hice un videito que compartí en mi Instagram, una de las historias, de un roteo que no era nada del otro mundo, la guitarra y el bajo. Y bueno, decidí dar algunas explicaciones para aquellas personas que no tengan mucho conocimiento sobre las nuevas tecnologías, ¿no? La nueva generación de multiefectos. Cosa que no solamente hace este aparato, sino que puede hacer un fractal, puede hacer un headrush tal vez, el helix, por supuesto, y nada. Te invito a que te suscribas a mi canal y que cheques el contenido que estoy desarrollando en el Patreon, clases particulares, específicas y sistematizadas para tu aprendizaje musical. Fíjense, esto es un headrush. El headrush se ufana de tener cuatro procesadores, dicen ellos, que es el más poderoso aparato del mercado, en este formato al menos. De entrada, para mí el más poderoso es el Fractal, el H3. Pero el Fractal es un rack y esto es portable. En fin, entonces para que podamos entender, el Neural tiene dos entradas, que puede ser tanto XLR balanceada como de un cuarto, o sea, de instrumento, ¿no? Entrada 1, entrada 2. Donde yo puedo colocar dos cosas al mismo tiempo y luego rutearlas como quiera acá. Pero aparte de, tiene dos entradas más, que es el Zen 1 y el Zen 2. ¿Ok? Que lo puedo usar el Zen, que es una entrada, la puedo configurar como yo quisiera, pero realmente es para poner efectos externos, sea mono o sea estéreo. Entonces, en el lado de la salida, este aparato tiene dos salidas balanceadas, o sea, con cable XLR, que si voy al mixer, no necesito usar cajita directa que haga la conversión de cable balanceado a no balanceado, de no balanceado a balanceado. O sea, aparte de estas dos salidas, que puedo ir directo al mixer. Tengo dos salidas más, que son la número 3 y la número 4, con las cuales yo también puedo ir al mixer o de repente puedo salir a un amplificador. Si yo fuera a usar este aparato para salir a un amplificador, pues la salida que voy a usar es esta. Si voy a ir a una consola y no tengo cable balanceado, o sea, XLR, pues entonces uso mi cable de instrumento. ¿Cuál es la chulería aquí? Yo tengo cuatro salidas y no serían cuatro, serían seis, porque el retorno me sirve como salida, al igual que la salida de audífono. Entonces, ¿de qué va esto? Aparte de que yo puedo conectar dos o cuatro cosas simultáneas, yo puedo decir en este tipo de aparato, perdón, de que por aquí voy a salir dos cables balanceados. Miren cómo se ve la lucecita ahí adentro. Okay. Voy a salir a dos cables balanceados, al mixer, y que entonces luego tengo dos FR monitores en la tarima, y entonces utilizo estas dos salidas para los monitores. Y así lo que estoy mandando exactamente hacia allá, hacia la consola principal, al FO, entonces es lo que estoy escuchando a través de mis monitores Flat Response. Ahora bien, yo también pudiese mandar en mi preset una señal por aquí que vaya directamente con la emulación de gabinete y de preamplificador, ¿verdad? Pero por aquí puedo rutearlo para que, y esto es algo que lo hace el fractal, es algo que lo hace el fractal, yo puedo, perdón, yo puedo decirle al aparato que me obvie la señal del gabinete que está aquí, hacer un split para que entonces venga a estas salidas. O sea, para afuera está sonando, está la señal y lo voy a hacer el split. Déjame ver si me permite. Lo dejo presionado y vengo y hago un split aquí y le digo, exacto, lo dejo exactamente ahí. Esta señal que está aquí arriba va a ir directo al phone. Y esta que no tiene el gabinete, yo le puedo decir que vaya a la salida 3 y 4. Entonces, esta señal con todo el gabinete va saliendo por estas salidas balanceadas
Y esta salida que no tiene el gabinete va a salir, evidentemente, por las salidas de un cuarto hacia mi monitor. O si yo quiero usarlo con mi amplificador en la etapa del retorno, que no va a incluir el preamplificador que está acá. Eso es más o menos una idea, ¿no? Ya el video va un poquito largo, pero quería explicar esto. Entonces, yo puedo crear un preset completo acá que salga a una de estas salidas. Yo puedo decir que él va a salir a todas, o puedo decir que él va a salir a salida 1 y 2, mientras la salida 1 y 2 son esta balanceada, mientras que este va a salir a la salida número 3 y 4. Aquí que tengo mi preset debajo, yo le puedo decir que quiero que él salga a donde yo quiera. Fíjate que yo quiero que él salga por el Zen 1 y 2, me da esa opción. O le puedo decir que salga, miren, la salida es mono, output 1, output 2, output 3, output 4, el Zen 1 y el Zen 2. Bien. O los 8 canales que tiene de salida en USB, si fuera a grabar. Entonces, así es que funciona. Un procesador viene, entra aquí, entrada 1, la guitarra, y la entrada 2 sería lo del bajo, y miren el bajo que tiene, un amplificador Ampeg, con un gabinete, un 1x15, pero con dos micrófonos, un Ribbon 10 y un 57. Puedo cargarle IRs. Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy en el modo escenas, si yo estoy aquí, aquí yo tengo un clean y el bajista sigue tocando normal. Si yo tengo otro cambio a un drive, el bajista sigue normal. Ahora, si yo quisiera que el bajista hiciera algún tipo de cambio cuando yo cambie de escenas, imagínense que ambos tenemos diferentes sonidos para el intro, el verso, coro y salida. Yo quiero que el bajo cambie de sonido y yo lo puedo ajustar con los parámetros de escenas que ya sabemos. Entonces, esto es una gran ventaja. Yo aquí puedo colocar una, dos cosas. Déjame ver si yo puedo, en un preset no hecho, entrada 2, retorno 1, retorno 2. Fíjense cómo aquí yo pude crear, este va a salir por la salida 1 y 2, que es la guitarra, y este va a salir por la salida 3 y 4, y aquí voy a poner salida Zen 1, perdón, y este Zen 2. Aquí yo tengo 4 músicos. Y de hecho, aunque sea, si yo tengo guitarra principal, bajo, guitarra 1, guitarra 2, bajo y otra cosa, acústica y eléctrica. La acústica y eléctrica, o sea, dos guitarras extras, yo la puedo mandar a salir por el mismo sitio. Bien, entonces es súper versátil. ¿Qué tantas cosas me deje poner? Vamos a ver. Amplificador, el que sea, con un gabinete, el que sea. Y voy a poner un delay. Estéreo no debió ser, pero nada, vamos a ver. El reverb, no importa, el que sea. Y un drive voy a poner. No importa. Un overdrive. Perfecto, ya. En la entrada 2, que voy a poner un bajo. Yo digo aquí que no es para guitarra, sino que es para bajo. Voy a poner un flip top. Lo puse. Voy a poner un gabinete debajo. Señores, está lloviendo. Ready, ese es mi bajo. Ahora, guitarra acústica. Vamos a decir que yo voy a poner un compresor. Vamos a poner un reverb. Vamos a poner un... ¿Qué más? ¿Qué más? Un EQ. Y vamos a decirle que voy a ponerle un IR. Single, ¿no? Vamos a ver, tengo otra guitarra. Y voy a poner entonces un EQ. Voy a poner un cargador de IR. Voy a poner una modulación. Voy a poner un pitch. Que yo quiero que suene de otra manera. Miren ahí. Hice un preset, los cuatro están funcionando al mismo tiempo, y cuando yo vaya a hacer cambios de escena puedo programar
a estos cuatro músicos para que todo cambie. Como esto es MIDI, yo puedo decir que el vía comando MIDI, perdón, los cambios de escena se hagan solo según la canción. Aquí. Bueno, un abrazo, nos vemos en el siguiente video. Si tienes alguna duda o pregunta sobre este aparato, no dudes hacerla en la caja de comentarios.